Hola, me llamo Daniel Díaz y hoy les voy a contar cómo era mi día a día antes del coronavirus y cómo es ahora. Mi día a día antes del coronavirus era salir casi todos los días. Salía todos los días a la calle, íbamos a la costanera, al centro, nos juntábamos en la casa de un amigo o salíamos a cualquier parte. Íbamos al mall, salíamos a jugar, a andar en bici y a todo. Pero después un día cambió y empezó lo de la pandemia. Y después de ese día me empecé a levantar en la mañana, como van a ver ahora en las imágenes, a tomar desayuno con mi madre, a conversar, conversábamos, interactuábamos, hablábamos de cosas, sacábamos temas de conversación, cosas que antes no hacíamos. Interactuaba con ella, le ayudaba a sacar las cosas y después dormía o jugaba. Como están viendo ahora, yo ese día jugué casi toda la tarde. Casi toda la tarde jugué, pero después no solo juego yo, igual tengo un hermano que después más de la noche, 6, les toca jugar a él. Después él juega en la noche, yo le ayudo a jugar y después de eso ya va a ser de noche y hago llamada casi toda la noche con mi amigo. Espero que le haya gustado y muchas gracias por su atención.